No hay que tener mezquindades y que acá lo que hay que buscar es que el oficialismo no se perpetúe en el poder. Ellos manejan una caja muy importante, planes sociales, bueno, una estructura de muchos años sólida que les va a permitir tener un piso de votos alto. Eso, si nosotros dispersamos el voto opositor, desgraciadamente lo único que vamos a hacer es beneficiar al oficialismo. Por lo tanto, yo creo que hay que ir a una interna grande en la cual cada fuerza presente a sus mejores candidatos y después el pueblo con el voto es quien en definitiva le da a cada uno el rol que le tiene que dar. Para mí la llegada de Francisco de Narváez a nuestro espacio nos benefició. Algunos me marcan, pero che, a ustedes se les fue tal o cual dirigente. Convengamos que cuando uno veía qué tipo de ascendencia tenían estos dirigentes sobre la sociedad, y no, con esto no lo digo haciendo un juicio de valor sobre la persona, me parece que son dirigentes valiosos, pero no tenían una gran adhesión, digamos, y aceptación entre la gente. Francisco de Narváez, por el contrario, es un hombre que tiene una adhesión de la comunidad muy fuerte. Es más, todos indican de que es el dirigente a nivel provincial que más está midiendo, sacándole una amplia ventaja al que estaría segundo en intención de voto. Quiere decir que yo creo que tal vez eso puede generar algún tipo de celo político en determinadas personalidades que también aspiran al mismo cargo y ven en Francisco, digamos, un competidor de fuste. Bueno, soy un vecino de Lanús, 67 años, que vivo en Lanús, primero en Lanús y hace 7 años cuando se casaron o se fueron de casa mis hijos, empecé a vivir en Lanús Oeste, a 3 cuadras del municipio, de la municipalidad. Soy abogado, docente, me gusta la docencia esencialmente, soy radical, estoy afiliado a la Unión Cívica Radical, fui concejal, diputado provincial, senador provincial, en todos los casos presidente del bloque, y candidato a intendente en el 87. Vivo la problemática de Lanús, no me desentiendo. Fui candidato en el 2007 a concejal en segundo lugar, cuando el radicalismo fue solo. Después, en las alternativas que se jugó con el Acuerdo Cívico y Social, luego con el Frente Amplio Progresista, yo me quedé. La Unión Cívica Radical orgánicamente se fue a buscar un espacio en común con el PRO. En mi caso yo me quedé y por eso me decidí por seguir y apoyar a Margarita Stolbizer como presidente, como candidata a presidente, y ojalá pudiera ser presidente. Por coherencia, ¿no? Sí, sí. Decencia e igualdad. E igualdad también. E igualdad. Es decir, decencia porque trasciende el tema de la honestidad en el ejercicio de la función pública. También tiene que ver con la probidad, con la transparencia, con el control ciudadano. E igualdad es brindar también igualdad de oportunidades a todos. Cuando nosotros nos quedamos con la visión de la igualdad ante la ley, me parece que nos quedamos cortos. Es decir, la igualdad es mucho más que ser juzgados por igual, sino tener la posibilidad, la igualdad de oportunidades, es decir, de llegar al goce de los derechos. Si no, tenemos solo títulos de derechos que nunca se hacen operativos, nunca se hacen reales.